Egunon, guztioi lagunak, Pedro, ongi etorri. Ezen posibili izango ekitaldi hau hastea, eskerrik asko esan gabe. Hauza erta izan zara, lidergoa eukidezu, eta Espainia, Euskadi aurrera aterako da, sozialistak hor egon garelako. Beraz, Pedro, bihotz-bihotzez, eskerrik asko. Gracias, Pedro. Gracias por acompañarnos, por respaldarnos, por estar hoy aquí con nosotros. Pero hoy, si me permites, antes de volverte a dar las gracias, voy a reiterar mi agradecimiento. A los 11 alcaldes socialistas, 8 de ellos guipuzcoanos, a todos nuestros concejales y concejalas, a nuestros diputados forales, a nuestros consejeros, a nuestro delegado del Gobierno, a todos y cada uno de los socialistas que no habéis bajado los brazos, que habéis estado ahí y que habéis hecho posible que a los ciudadanos de este país, de esta tierra, que a nuestros vecinos y vecinas no les falte de nada durante estos meses tan duros. Zuei baita ere, eskerrik asko, bihotzez. Y a ti, Pedro, un agradecimiento especial. Gracias por haber sido valiente. Gracias por haber tomado la decisión de haber presentado una moción de censura que devolvió a los socialistas a la Moncloa. Gracias, Pedro, por haber sido valiente y, a pesar del ruido, haber hecho posible un gobierno progresista, porque no me quiero ni imaginar qué hubiera sido de este país si en la Moncloa hubieran estado Casado y Abascal. No me lo quiero ni imaginar y, sin embargo, tenemos un gobierno que lo ha dado todo, que no ha bajado los brazos y que ha hecho posible que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás. Toda crisis es una oportunidad. Y para nosotros, para los socialistas, ha sido una oportunidad para demostrar que es posible gobernar en condiciones imposibles. Cuando el ruido arrecia más que nunca y cuando la derecha ve en esta crisis otra oportunidad, la suya propia, la de derrocar a este Gobierno, la de intentar acabar con un Gobierno por encima de los intereses de todos los españoles y de todas las españolas. Solo les mueve eso, llegar al poder, a costa de lo que sea, arrasando con lo que sea, sin importarles la gente, con tal de volver a la Moncloa. Y eso es absolutamente inadmisible. Por eso, hoy te doy las gracias y te digo que siento un inmenso orgullo de ser socialista. Un inmenso orgullo de ser socialista. Y es más, durante estos meses te voy a decir que me he sentido especialmente identificado con este Gobierno. Especialmente identificado. Como socialista y como ciudadano, pero sobre todo como socialista vasco. ¿Por qué? Porque has aplicado esa fórmula tan nuestra, la del acuerdo entre los diferentes, la de la mano tendida, la del diálogo, para llegar a acuerdos que beneficien a todos, sin dejar a nadie atrás. Y eso ha sido una seña de identidad que nos ha identificado a los socialistas vascos durante muchas décadas. Por tanto, yo me siento tremendamente identificado contigo y con tu Gobierno, Pedro. El 12 de julio nos jugamos mucho, muchísimo. Somos determinantes. Los socialistas somos determinantes y todo el mundo lo sabe. Cuando el resto de partidos hablan de los gobiernos que saldrán del próximo 12 de julio, todos, absolutamente todos sin excepción, mencionan a los socialistas. Saben que tenemos la llave, saben que tenemos la llave idónea. Lo que no saben es que después del 12 de julio, además de tener la llave, vamos a tener un gobierno liderado por ti, por Idoia Mendia, por los socialistas vascos. Eso es lo que no saben. Somos la llave para muchas cosas, pero sobre todo somos garantía. Por eso quiero que tú, Idoia, seas lehendakari. Porque tú, Idoia, eres la garantía para que salgamos de esta crisis sin recortes. Eres la garantía
para fortalecer los servicios públicos que en estos momentos son tan esenciales. Eres la garantía para tener una sanidad a la altura de las circunstancias, con una plantilla fuerte y perfectamente adaptada, con infraestructuras para hacer frente a lo que pueda venir. Formada a la altura de las circunstancias, como siempre ha sido la sanidad vasca. Para tener una educación preparada digitalmente, con aulas digitales, pero con todos los alumnos y alumnas con el material necesario para que nadie se quede atrás. Para que nadie se quede atrás. Eres la garantía para que nuestro tejido productivo y nuestro tejido económico salga adelante. Y para que sitios como este parque tecnológico, tenga las inversiones necesarias en I+D y I+I. Para que todas las empresas que desarrollan aquí sus proyectos en biosanidad, en medio ambiente, en nuevas tecnologías, para que esas incubadoras de empresas tengan en este Gobierno un aliado para salir adelante y para hacer posible sus proyectos. Para que nuestros mayores tengan unos cuidados a la altura de lo que se merecen, porque después de todo lo que han dado a este país, se merecen que este país les devuelva unos cuidados dignos y la mejor atención, no como ha ocurrido en otras comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular. Y para que nuestros jóvenes tengan futuro, tengan un empleo digno, un empleo estable, un empleo en condiciones, para que puedan desarrollar su proyecto de vida en esta tierra, que es la que les ha visto nacer, para que puedan desarrollar ese proyecto en Euskadi. Pero, sobre todo, eres garantía de entendimiento, de acuerdo, de diálogo, de unidad. Eres la garantía para que el proyecto socialista no sea un proyecto que divida a esta sociedad y haga posible que salgamos de esta unidos y más fuerte. Por tanto, Idoia, la suerte no te va a hacer falta. La suerte la llevas contigo. El próximo 12 de julio vas a ser la próxima lehendakari de este país. Con ella os dejo. Eskerrik asko. Gracias a todos. Bienvenido, Pedro, ongi etorri egunon guztioi. Y gracias especialmente por compartir con nosotros este día tan especial. Es un día de fiesta para los socialistas vascos. Es verdad que no es como nos gustaría celebrarlo ni como hemos venido celebrándolo habitualmente, porque hoy es el Día del Orgullo. Y es un día distinto y está siendo distinto como todo lo que nos ha dejado la pandemia. Pero nosotros no vamos a renunciar nunca a celebrar la libertad. La libertad de ser como queramos ser, de sentirnos como queramos y de amar a quien queramos. Y es el día de reivindicar ese orgullo. Pero también de reivindicar el orgullo de pertenecer al partido que no ha fallado nunca en la defensa de la libertad. Así que hoy es un día muy grande para los socialistas. Y muchas gracias también, Pedro, por saber liderar este tiempo tan difícil para España, por mantener un rumbo fijo, por saber acordar y por saber solucionar. Gracias a ti y a todo tu equipo por no rendiros, por saber tomar decisiones valientes para que nadie quedara atrás y, sobre todo, valientes para cortar los contagios. Por no haberos rendido nunca y por no haber dejado de dialogar con los otros nunca. Porque los ciudadanos necesitamos esperanza. Necesitamos esperanza y por eso en las últimas elecciones votamos un cambio de rumbo para el Gobierno de España. Queríamos poder confiar en un líder que aplicara políticas de progreso sin que le temblara el pulso, que diera la vuelta a la resignación y al recorte de derechos y libertades que fueron los años de gobierno de Rajoy, que recuperara el diálogo con todos y que creyera también en nuestro autogobierno, de verdad.
Y la pandemia ha sido la prueba definitiva de un gobierno sólido, de un presidente comprometido, que no ha dejado a nadie atrás y que solo ha procurado la salud de todos y un colchón social para que a nadie le faltaran ingresos y para que a nadie le expulsaran de su vivienda. Y lo hemos visto en todo el país y lo hemos vivido con especial intensidad aquí en Euskadi. Por eso hoy una mayoría de vascos se siente mucho más cerca del Gobierno de España. Siente que el futuro de Euskadi está íntimamente ligado al futuro de España y al futuro de Europa. Y siente que esos gobiernos tienen que colaborar entre sí. Y esta semana, además, tienen razones añadidas para confiar en los socialistas. Ni una crisis inédita como esta quiebra los compromisos adquiridos. Y yo quiero recordar que nos dijiste allá en octubre, en Baracaldo, que pasara lo que pasara, necesitaras los apoyos que necesitaras para ser presidente, ibas a seguir desarrollando el autogobierno vasco. Y el coronavirus, es verdad, se ha llevado demasiadas vidas, aquí en Euskadi más de 1.600, y nos ha puesto en pausa a todos. Pero superado el reto del control de la enfermedad, volvemos a dar al play del programa del Gobierno. Y el plan era poner en marcha el ingreso mínimo vital, y ya lo empiezan a recibir aquellos que han salido más dañados de esta crisis. El plan era contar con una ley de energía y transición ecológica y está en marcha el proyecto transformador de nuestra economía y nuestro modo de vida. El plan era abrir una conversación permanente con las autonomías, atender sus necesidades y comprometerse con el autogobierno. Y se ha puesto en marcha un diálogo que está sacando los conflictos de los tribunales y los está llevando a las mesas de negociación. Esto es lo que es noticia también en Euskadi, aunque no debería de sorprender a nadie, la verdad, porque nunca se ha desarrollado tanto el autogobierno como cuando los socialistas hemos tenido el Gobierno de España, y nunca se ha avanzado más que cuando se abandonan los órdagos y amenazas y los gobiernos resuelven sus discrepancias en mesas de negociación. Y ahora nunca se ha avanzado más que cuando los socialistas nos sentamos a ambos lados de esa mesa, cuando somos Gobierno vasco y somos Gobierno de España. Es más, el Partido Socialista es el único partido que ha estado en todos y cada uno de los avances del autogobierno vasco. Somos los únicos que votamos sí a la Constitución y sí al Estatuto de Autonomía que hacen posible este autogobierno que disfrutamos. Pero es que somos los únicos que hemos votado sí a cada ley que lo ha desarrollado. Hemos votado sí a la ley de la sanidad pública, Osakidetza, la escuela pública, la Ertzaintza, el euskera, la ETB, la renta de garantía de ingresos, el derecho a la vivienda. Todo lo hemos negociado los socialistas y lo hemos votado que sí. No hay otro partido en Euskadi que pueda decir lo mismo, acordando con unos y con otros. Ninguno ha hecho lo que nosotros. Porque esa es la única herramienta válida para resolver los problemas, el acuerdo. Y ahora se ha dado un paso más en un camino en el que siempre hemos estado los socialistas vascos, un paso más en la construcción de la Euskadi social y plural. Y el próximo 12 de julio queremos seguir avanzando en ese camino, en el camino del acuerdo. Eta horretarako erantzunak ditugu. Erantzunak gure nagusiak zaintzeko. Erantzunak gazteei aukerak emateko. Erantzunak langileak babesteko eta enpresak modernizatzeko. Eta hori lortzeko bide bakarra akordioarena da. Betorik eta bazterketarik gabe. Alderdi guztiekin akordioa. Eragile sozialekin. Gobernu guztiekin. Horretarako balio du boto sozialista, entzuten eta erantzuten duen gobernu bat izateko, aurrera egiten duen gobernua. Aurrera egiten duen gobernua bai, baina Espainia eta Europarekin bat egiten duen gobernua ere bai. Liskarraren ordez, akordioak bilatze dituen gobernua. Horixe da
alderdi sozialistaren bermea hauteskunde hauetan. Porque nosotros tenemos un proyecto de soluciones, de propuestas para rescatar a los perdedores de la crisis, pero también para transformar Euskadi. Tenemos ideas y ganas para hacer una Euskadi donde nadie se quede atrás, donde los mayores se sientan seguros y atendidos, donde los jóvenes puedan encontrar una oportunidad, donde los trabajadores tengan protegidos sus derechos, pero que las empresas se sientan también acompañadas. Pero nuestro proyecto es también un método, el acuerdo sin vetos ni exclusiones, con todos los agentes sociales, con todos los partidos y con todos los gobiernos. Un plan para acordar y actuar, para un gobierno que escucha y resuelve. Ese es el voto socialista, el que garantiza el progreso, la justicia y la igualdad. El de un gobierno centrado en los problemas de sus ciudadanos, pero alineado con el gobierno de España, que sepa compartir en vez de competir, que sepa proponer y colaborar en lugar de exigir y denunciar, que ofrezca soluciones en lugar de discusiones. Y para eso no encuentro mejor opción que la papeleta del Partido Socialista aquí en Guipúzcoa. Un equipo fiable que ha demostrado cintura y rigor, que conoce los barrios y calles de todos los pueblos de Euskadi, que conoce las necesidades de cada uno y que tiene experiencia sobrada en resolver los problemas. La energía de Eneko, la seguridad de Susana, la experiencia de Iñaki, el compromiso de Miren o la gestión de Enrique. Gente bregada en los ayuntamientos, en la mejor escuela política por la que deberían pasarse tantos que dan lecciones en política hoy. Gente conocida por los guipuzcoanos, que saben que son una apuesta segura. Un hilo continuo para que las políticas sean coherentes desde los ayuntamientos a las diputaciones, desde el Gobierno vasco al Gobierno de España y hasta el Gobierno de Europa. Porque en estos tiempos lo que no caben son experimentos. Tenemos que ser serios y eficaces, ni podemos perder el tiempo. Hay que remangarse desde el primer día y actuar tomando decisiones. Y contamos con experiencia para estos tiempos difíciles. Contamos con una trayectoria conocida de compromiso con Euskadi. Contamos con el mejor equipo y el mejor plan. El Gobierno vasco necesita una izquierda seria y coherente, una izquierda que propone soluciones, una izquierda que no se distraiga en los líos nacionalistas. Los socialistas vascos estamos preparados para liderar la recuperación justa de Euskadi. Reconstruir Euskadi, como hemos hecho ya antes y como sabéis muy bien aquí en San Sebastián, en Guipúzcoa, en la tierra de socialistas como Txiki Benegas o Enrique Casas, que nos recuerdan que la razón de nuestro partido, de nuestro compromiso político, es la lucha por la igualdad, por la libertad y por la justicia. Para eso estamos en política, para eso luchamos todos los días, para hacer que a todo el mundo le vaya mejor. Por eso, el próximo 12 de julio, las urnas tienen que llenarse de papeletas con el puño y la rosa para hacer un país más digno, para dejar a nuestros hijos. Por eso, mucho orgullo y mucha fuerza y a ganar el próximo 12 de julio. Buenos días, compañeros, compañeras, buenos días, San Sebastián, Donosti, Guipúzcoa. Gracias, compañeros, gracias, Eneko, por tus palabras, gracias, Edoia, por tus palabras. Aquí estoy con buenos amigos, con buenos compañeros y compañeras. Recuerdo la última vez, ¿no?, que estuvimos en un acto, precisamente fue en Vitoria, ¿no?, antes de la pandemia. Y claro, el ambiente era completamente distinto. Ahora se hace un poco más raro vernos a todos con mascarilla. En fin, no podemos abrazarnos, no podemos tocarnos, tenemos que mantener las distancias que nos dicta la autoridad sanitaria para efectivamente convertirnos en muros y no en transmisores del virus, que tanto daño, desgraciadamente, ha hecho a la sociedad vasca, a la sociedad española, que está haciendo al conjunto de la humanidad, ¿no?
Y quería deciros que quizá por la composición y las exigencias de protección sanitaria, pues este tipo de actos invitan a lo mejor a tener otro tono, un tono a lo mejor más reflexivo, un tono más de ver, analizar exactamente qué es lo que ha ocurrido, de evaluar también cuáles han sido los instrumentos que hemos puesto en marcha para hacer frente a una crisis inédita durante estos últimos 100 años, no solamente en España, sino también en el conjunto de la humanidad. Y, sin duda alguna, pues como bien indica y reza el lema del Partido de los Socialistas de Euskadi para el 12 de julio, ¿qué soluciones podemos aportar en esta crisis que, lógicamente, tiene una vertiente sanitaria, pero que también tiene una vertiente social y económica? Y en ese tono me voy a mover, si os parece bien, si me permitís, para compartir con vosotros y con vosotras algunas de esas soluciones que creo que necesita España y que necesita Europa. Antes de nada, quiero seguir la estela tanto de Eneko como también de Idoia en sus reflexiones y en sus intervenciones. Para mí es un enorme orgullo estar con vosotros, con vosotras, y además hacerlo en un día tan señalado como el actual. Antes, Idoia hacía referencia a ese pasado, a ese presente y a ese futuro municipalista de nuestro partido. Y es verdad que nosotros siempre hemos sido un partido abierto, un partido abierto. Hemos sido un partido abierto a nuevas ideas, a nuevos equipos, a activistas que decidieron dejar de un lado su independencia partidista y militar en organizaciones políticas como es el Partido Socialista Obrero Español. Yo tuve el honor de coincidir con Pedro Cerolo 5 años como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Desgraciadamente fue en la oposición, no fue en el Gobierno. Podríamos haber hecho muchísimas más cosas de las que hicimos entonces, pero siempre se me quedó grabado un análisis, una reflexión que él siempre hacía con esa elocuencia que tenía Pedro, que decía que la diferencia entre los socialistas y aquellos que se oponen a la conquista de derechos es que nosotros defendemos sociedades inclusivas, sociedades en las que cabemos todos y todas. Y aquellos que se niegan a reconocer esos derechos, que si quieren tienen derecho a aplicarse a sí mismos o no, lo que hacen es defender sociedades excluyentes, sociedades minúsculas, sociedades reducidas. Por eso, el celebrar hoy con vosotros y vosotras el Día del Orgullo es también hacer un recuerdo y una reivindicación al legado que nos dejaron muchísimos compañeros y compañeras como Pedro Cerolo. De hecho, la fiesta del orgullo es la fiesta también de los socialistas porque su causa siempre ha sido la causa también de los socialistas. La fiesta del orgullo no deja de ser una fiesta inclusiva de todos en la que no dejamos a nadie atrás. Al contrario, seguimos conquistando derechos, libertades y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante estos 4 años de legislatura que tenemos por delante, mal que le pese a alguno. Pero vamos a lo que nos está sucediendo, ¿no? Mirad, yo creo que una de las lecciones que tenemos que sacar es que en una pandemia de estas características que no atiende ni a ideas, ni a fronteras, ni a proyectos políticos, lo que sí entiende es precisamente de sistemas de sanidad público fuertes, buenos. Y eso es lo que tiene Euskadi y tiene España. Por eso, me gustaría que mis primeras palabras fueran de reconocimiento, de aplauso y de reivindicación de los profesionales sanitarios y con ello, por extensión, del conjunto de servidores públicos que han estado ayudando a los ciudadanos de Euskadi y de España en estas horas tan críticas. Junto a ello, pues trasladaros el orgullo que para mí representa ser el presidente del Gobierno de España de una sociedad que en circunstancias tan dramáticas ha sabido autoimponerse unas limitaciones, unas restricciones a la movilidad, unas restricciones también en derechos fundamentales como es, por ejemplo, la libertad de reunión, el poder ir a visitar a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu hijo.
En definitiva, renunciar a un derecho tan fundamental simplemente para protegerse y para proteger al conjunto de la sociedad vasca y a la sociedad española. A mí me parece que es un tremendo orgullo el ser el presidente del Gobierno de España y estoy convencido, Idoia, de que a partir del próximo 12 de julio será un inmenso honor tenerte compartiendo ese camino al frente de la Lehendakaritza del País Vasco. Pero no hablemos del COVID en pasado, desgraciadamente. Hasta que no tengamos una solución por parte de la ciencia, hasta que no tengamos un remedio terapéutico que nos aporte la ciencia, tenemos que aprender a convivir con el virus y no podemos relajarnos. A mí me gustaría que este mensaje pudiéramos trasladarlo al conjunto de la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española. No podemos relajarnos. Podemos echar por tierra muy fácilmente, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hemos hecho durante estas largas semanas. Por eso, cuando vemos rebrotes y los estamos viendo en el País Vasco, en Cantabria, muy cerca de aquí y en otros puntos de España, tenemos que ser conscientes de dos cosas. La primera es que los sistemas de salud están funcionando, están detectando de manera precoz esos rebrotes y los estamos aislando precisamente para poder hacer frente a ello con garantías. Pero, en segundo lugar, que el virus existe, que el virus permanece, que está latente y que, en consecuencia, no podemos bajar la guardia. Que, al igual que pedimos a las instituciones responsabilidad colectiva, tenemos que aplicar una responsabilidad individual a todos y cada uno de nosotros. Por tanto, lo que pido es que no bajemos la guardia, lo que pido es que no nos relajemos, que disfrutemos, claro que sí, de esta normalidad recuperada, pero que la hagamos con las normas sanitarias que nos están indicando, porque es la única manera de evitar que se propague el virus nuevamente en la sociedad vasca y en el conjunto de la sociedad española. Antes, tanto Idoia como Benecon han hecho una reflexión y una reivindicación de la unidad, de la unidad. Y creo que en momentos como este es más necesaria que nunca la unidad. Eso es lo que ha venido reclamando el Gobierno de España desde el principio de la pandemia, lo que hemos venido practicando desde el principio de la pandemia, hasta incluso cuando, bueno, pues la derecha la hemos visto, ha trabajado y además con bastante, en fin, perseverancia en derribar al Gobierno, utilizando el virus precisamente para derribar a un Gobierno recién salido de las urnas. Creo que nosotros hemos acertado, tendiendo la mano no solamente a los actores políticos, también a los gobiernos autonómicos, haré una reflexión posteriormente a ello, y sin duda alguna también a los agentes sociales. Fijaros, y esta es una reflexión que me gustaría hacer en público a la derecha. El enemigo de la derecha no soy yo, no es el Gobierno de España. El enemigo de la derecha y del conjunto de la ciudadanía española y vasca es el virus y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta pandemia. Por eso, dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al Gobierno de España ha fracasado, lo que le pido a la derecha es lo mismo que pide la mayoría de los ciudadanos de España. Unidad, unidad y unidad para poder recuperar las sendas de crecimiento y de creación de empleo. Unidad de los partidos políticos en la recuperación y en la reconstrucción que tenemos por delante. Unidad también de los gobiernos autonómicos. El 14 de marzo se aprobó el estado de alarma. El 15 de marzo inicié algo inédito en la historia de la democracia española, como inédito también es el momento político y el momento social que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, que fueron 14 conferencias de presidentes en las que estuvieron siempre todos y cada uno de los presidentes y presidentas autonómicos, desde el Lehendakari al presidente de la Junta de Andalucía, al presidente de Canarias y al presidente de la Generalitat de Cataluña, por citar algunos. Y es verdad que desde la óptica nacionalista se ha planteado poco menos que lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido recentralizar competencias. Y mirad, no es así, no es así. Fijaros, en una pandemia de estas características, que como he dicho antes no atienda ni a fronteras, ni a ideologías, ni a proyectos políticos, ni a creencias religiosas, lo que es evidente es que las instituciones no tratan de ocupar el espacio de otras, sino que tenemos que ser conscientes de qué lugar ocupamos cada uno de nosotros en la gestión de esta pandemia. Las comunidades autónomas tienen que gestionar la sanidad, las residencias de mayores, y el Gobierno de España lo que tiene que hacer es coordinar la acción de las comunidades autónomas. Eso es lo que hemos hecho. Ni recentralizar, ni tampoco caer en ese egoísmo localista de cada una comunidad autónoma ir por su cuenta. Lo que queremos es cogobernanza. La cogobernanza es el presente y el futuro de Euskadi, de España y de Europa. Y eso es lo que ha practicado el Gobierno de España. En definitiva, la fuerza
La fuerza no lo da el centralismo. Eso es una vieja idea de la derecha española. Tampoco la fuerza la da el egoísmo localista de los partidos nacionalistas. La fuerza la da precisamente la unión. La unión de todas las instituciones, la unión de toda la sociedad y toda su representación política y social. Y quien garantiza esa unión en Euskadi, en España y en Europa son estas siglas, las del Partido Socialista de Euskadi y las del Partido Socialista Obrero Español. Porque tenemos que aprender de lo que nos ha sucedido. Entre otras cosas, ha sido una cura de humildad para Occidente. Pensábamos que las pandemias podían ocurrir en África, podían ocurrir en Asia, pero que nunca podrían ocurrir ni en América ni en Europa, como desgraciadamente nos ha sucedido. Vivimos en sociedades abiertas, vivimos en sociedades globales, vivimos en sociedades cada vez más complejas, donde se confrontan muchísimos intereses. Y tenemos, en consecuencia, que aprender de lo que nos ha sucedido para, como bien dice este lema, dotar de soluciones, aportar soluciones para hacernos mucho más resistentes y resilientes ante futuras pandemias o ante futuras crisis sanitarias. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España. Mirad, si, como bien decía antes Idoia, nos retrotraemos y vemos cuál ha sido la fórmula aplicada por el Gobierno del Partido Popular durante la última crisis, la crisis financiera de 2010, hay tres verbos que han utilizado. El primero es el de imponer, el segundo es el de recortar y el tercero es el de bloquear. Impusieron una reforma laboral que rompió el equilibrio entre los empresarios y los trabajadores y precarizó y devaluó las condiciones laborales y salariales de muchísimos trabajadores en nuestro país. Impusieron también una reforma de pensiones, el 0,25%. Muchos vascos y vascas jubilados se han manifestado en muchas calles de vuestro país precisamente reivindicando un sistema público que garantice unas pensiones dignas a nuestros mayores después de décadas y décadas de trabajo, de duro trabajo por parte de las mujeres y hombres del País Vasco. Impusieron su ideología y utilizaron precisamente la excusa de la crisis para imponer su ideología. Y con ello también recortaron. Yo quiero recordar que el Gobierno del Partido Popular lo primero que hizo fue recortar en 8.000 millones de euros la sanidad pública en nuestro país. Nosotros, en tan solo 4 meses, gracias a ese fondo no reembolsable a las comunidades autónomas, hemos aportado 9.000 millones de euros para fortalecer el sistema de salud pública en nuestro país. Recortaron la sanidad, recortaron la educación, recortaron las pensiones y junto a ello bloquearon. Bloquearon reflexiones que ahora mismo son cada vez mucho más evidentes. Esta crisis lo que ha hecho ha sido precisamente acelerar muchísimos cambios, muchísimos de los desafíos que teníamos por delante. Por ejemplo, la digitalización, por ejemplo, la transición ecológica, por ejemplo, la inclusividad o dotar de una mayor cohesión social a las respuestas de la crisis. Y eso no lo hizo el Partido Popular. Yo cuando hablo, por ejemplo, con empresas industriales muy presentes aquí en el País Vasco, lo que siempre me gusta recordar es que la relocalización de industria, que la transición ecológica que se tiene que dar en nuestro país y en particular en la industria y en el sector energético, se tendría que haber iniciado mucho antes y que ha sido este Gobierno y este partido, el Partido Socialista, quien está precisamente dotando de una mayor seguridad y garantías jurídicas a las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores para abordar esa transición ecológica. Esa fue la ecuación del Partido Popular durante los años duros de la crisis financiera. El imponer, el recortar y el bloquear. En definitiva, el sálvese quien pueda. Y nosotros en 4 meses lo que hemos dicho es no. El sálvese quien pueda, no. El que nadie se quede atrás. Lo hemos hecho con diálogo. Con diálogo con los agentes sociales. Hace muy poco firmamos un nuevo acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo, que es una de las grandes reformas estructurales que vamos a dejar en el mercado de trabajo como alternativa al despido puro y duro que hemos vivido en otras muchas crisis. Vamos a dejar esa reforma estructural de los expedientes de regulación temporal de empleo precisamente para proteger el empleo y adaptar las condiciones internas de las empresas para que no opten por el despido fácil de sus trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores autónomos, por primera vez, más de 1 millón de trabajadores autónomos está cobrando una prestación por cese de actividad. También la hemos extendido a lo largo de los próximos meses. Y junto a ello, pues lógicamente, el ingreso mínimo vital. Dijimos desde hace ya muchos años que España necesitaba sacar de la pobreza a 850.000 hogares, entre los cuales existe y se encuentran más de 2 millones de niños y niñas en nuestro país.
y queremos luchar contra la pobreza infantil y queremos sacar a los niños de la pobreza infantil. Por eso, amigos y amigas, el que nadie se quede atrás significa eso, significa proteger, significa dialogar, acordar y significa también avanzar. Avanzar. Esta crisis nos implica el tener que movilizar recursos y agilizar nuestro paso precisamente para abordar estos grandes desafíos que tenemos por delante. Antes lo decía Eneko, yo lo he vivido en casa. Mis hijas no han podido ir al colegio como muchos de los niños y niñas de nuestro país. Y lo que hemos visto es que precisamente la digitalización, el poder contar con ordenadores, con medios telemáticos para poder ser educados en circunstancias tan extraordinarias e inéditas como hemos vivido, tiene que ser una garantía del sistema público de educación. Tenemos que modernizar el sistema educativo en nuestro país y, afortunadamente, para ello tenemos a una ministra que fue consejera de Educación también y Formación Profesional en el Gobierno vasco y que yo quiero reivindicar como Isabel Celaá, que está haciendo un extraordinario trabajo al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Hay una clave también muy distinta, afortunadamente, de lo que está ocurriendo en esta crisis respecto a la crisis financiera, y es que Europa ha aprendido. Europa sabe que tiene que salvar a Europa si quiere tener futuro. Y, en consecuencia, el Gobierno de España, desde el principio, ha defendido una respuesta completamente distinta a la que dio Europa en el año 2010. Hemos propuesto lo que está ahora mismo proponiendo la Comisión Europea, una respuesta conjunta, común, porque la pandemia ha afectado al conjunto de economías, en mejor o mayor grado en el ámbito sanitario, pero en el ámbito económico y social ha afectado a todas y cada una de las economías del continente europeo. Y, por tanto, tenemos que dar una respuesta común, conjunta, que es lo que está haciendo ahora mismo Europa. Tenemos por delante semanas muy difíciles, complejas de negociación, porque tenemos que ahormar los intereses de 27 Estados miembros. Por eso, amigos y amigas, lo único que le pido al Partido Popular es que, si no quiere apoyar al Gobierno en la negociación en Bruselas, al menos que no estorbe, que no estorbe. Es lo único que les pido, que no estorbe. Porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando la transferencia de recursos precisamente para hacer esos avances que necesita la economía española y dar un salto de competitividad, de creación de empleo y de sostenibilidad social, fiscal y medioambiental de nuestro país. En digitalización, en transición ecológica, en capacitación y formación del capital humano, en todo lo que necesitan nuestros jóvenes y también aquellos que, desgraciadamente, caigan en el desempleo como consecuencia de esta crisis sanitaria, económica y social. Para eso, amigos y amigas, lo único que pedimos al Partido Popular es que se sitúe del lado de los intereses del Gobierno de España y no enfrente, que es lo que vienen haciendo siempre que están en la oposición. Amigos y amigas, estas elecciones del 12 de julio son muy importantes para el País Vasco y también para España. Son muy importantes porque necesitan, si quiere el Gobierno vasco, dar una respuesta a una recuperación que tiene que ser necesariamente justa. Si queremos una respuesta en la que nadie deje atrás a nadie, necesitamos una izquierda de gobierno fuerte en Euskadi. Y esa izquierda de gobierno fuerte, solvente, comprometida con los derechos y libertades y las oportunidades de los vascos y vascas, la representa el Partido Socialista de Euskadi. Que nadie mejor ha entendido el nuevo tiempo de la política. El nuevo tiempo de la política no es la provocación, la crispación, la confrontación. El nuevo tiempo de la política es el acuerdo y las soluciones. Y quien quiera acuerdo y soluciones tiene que votar a Idoia y al Partido Socialista el próximo 12 de julio. Durante esos años, como secretario general y también como presidente del Gobierno, he tenido la ocasión de poder conoceros a muchos de los que estáis aquí presentes. Es verdad que, sobre todo y ante todo, he conocido, porque he tenido más ocasión y más tiempo, a Idoia Mendia. Y he encontrado siempre en ella una mujer comprometida con Euskadi. He encontrado en ella siempre una mujer capacitada, dispuesta a aprender, a escuchar, con la suficiente humildad para saber que este tiempo de incertidumbres que tenemos por delante pues necesita, claro que sí, respuestas, pero también se tienen que plantear preguntas con respuestas innovadoras, diferentes.
Yo estoy convencido, amigos y amigas, de que la mejor opción política ahora mismo en Euskadi se llama Partido Socialista de Euskadi, se llama Idoia Mendilla. Gracias y vamos a ganar las elecciones el próximo 12 de julio.